No, porque no a todos les interesa la sexualidad igual. A algunos les puede encantar mucho, a otros menos y a otros nada. Entonces uno no puede pretender que todos sepan lo mismo y que a todos les guste lo mismo y la otra persona va más calmada y usted aceleradísimo, eso se hace que así, ¿no? Así se dice, así se tiene. No, señor. Menos cuando estés casada o con tu pareja ya estable. Porque entonces creen y asumen, tengo derechos, entonces yo hago lo que quiera y así se hace. No. Y las mujeres no se dejen manipular. Todo se debe hablar, se debe preguntar. No me gusta, esto sí, esto no. Espera. Hay cosas simples que uno dice, pero ¿por qué si a todas le podemos decir aquí así? De pronto a ella, a esa persona no le gusta que le digan así, se bloquea porque vienen con cosas de atrás, uno no sabe. Entonces le toca siempre a cada uno de ustedes, y para que las relaciones funcionen mucho más y para que ojalá esa relación perdure siempre, es ese y punto clave. Hablar de estos temas de sexualidad con la pareja. Eso les va a servir mucho cuando ustedes tengan su pareja estable que decidan casarse. Ahí avanzan. Y si no, muchas veces se bloquean. Porque nosotras simplemente, no, nosotras las mujeres tenemos bloqueos. Y entonces uno se aburre, pero pues lo que pasa es que nosotras no somos capaces de hablar de sexualidad. Entonces, para todos siempre hay que hablarlo con la pareja, siempre entendernos y hablar sobre eso. En la parte física, es otro consejo que les doy, ahí vienen los problemas de depresión. Muchos creen que buscando una pareja, que porque me dicen bonita, porque me siento querida, porque me respetan, porque es que tengo a alguien que soy importante para ese alguien. Creen que eso ya les da el permiso para que entonces tengan relaciones, tampoco. Antes de iniciar cualquier tipo de relación, sea de amistad, laboral o de pareja, es un consejo también para toda la vida y ojalá lo pongan en práctica ahora si de pronto están pasando por eso. Si tú te ves al espejo y te das palo y dices que eres feo, fea, miren esta cara, este cuerpo, soy horrible. Así mismo te están tratando. No necesitas palabras para decir, es que yo soy fea. Sí, usted es fea. Usted es feo. Pero no necesitas palabras. Y puede ser la niña más linda y el hombre más guapo. Pero si no hay amor propio, autoestima, te van a tratar así como tú te estás tratando. Pero si te estás tratando todo lo contrario y me dices, me gusta como soy, mi cara, mi cuerpo, me gusta, todo me gusta de mí. Esa autoestima alta, empieza a trabajar en ti, en quererte cuidarte, en valorarte. Y un ejercicio que yo les pido que hagan a muchos es quítense toda la ropa y mírense frente al espejo. ¿Se gustan? ¿En serio les gusta como son? Y si no, empiezan a cambiar la manera de verse. Y entonces en otros colegios les da risa cuando uno dice, desnudas y envíen frente a un espejo para que empiecen a sentir amor por ustedes. Mírense. Como son, quiéranse como son y cuídense. Cuando uno dice, bueno, esto no me gusta, pero entonces me voy a cuidar, voy a hacer ejercicio, todas esas cosas. Eso es amor propio. Ustedes les da risa. Ay, no, que yo nunca pasé.